Nuevamente una edición de Fericambio en el campus de la universidad, porque esta es una feria que va rotando por distintos espacios de la ciudad, ya que organiza la Facultad de Agronomía y Veterinaria junto con el INTA y otras instituciones, la municipalidad, organizaciones de la provincia y de nación también. Venimos organizando con mucho entusiasmo, es la primera vez que vamos a estar 2 días en Fericambio en el campus. Eso fue a solicitud de los feriantes, de los mismos productores, porque es uno de los espacios donde más cómodos se sienten y más ventas tienen, que es una de las cuestiones que a ellos les interesa mucho, más allá del intercambio de semillas que siempre se hace, de saberes, de charlas y demás cuestiones. Así que estamos muy, muy contentos. Este miércoles y jueves 2 y 3 de noviembre vamos a estar en el mismo lugar de siempre, en el parque frente a la biblioteca. ¿Aproximadamente cuántos productores van a estar participando? Hasta ahora hay inscriptos alrededor de 30 aproximadamente, entre productores y algunas instituciones. La comunidad universitaria recibe siempre con entusiasmo a la feria, siempre se da una vuelta, sobre todo en los horarios al mediodía, mucha gente va al comedor, los trabajadores de la uni pasan siempre, ya tienen su puestito cada uno para ir a ver y saber y su puesto preferido. Así que la verdad que sí, hay mucho entusiasmo. Justo coincidía también con la proveeduría universitaria, que es otra feria que se hace acá en la uni, que organiza Secretaría de Bienestar, así que muchos o casi todos los productores que están en la proveeduría están en Fericambio, van a estar el miércoles y jueves participando también de Fericambio. ¿Esta ya sería la última Fericambio del año? La última en el campus de la universidad. Puede surgir alguna otra en el marco de otra feria en la ciudad. El domingo algunos productores probablemente vayan a una feria que hay en Villa María. En los últimos años se ha dado una dinámica de ferias en la ciudad bastante importante. Fericambio es parte de eso. Los productores y feriantes de Fericambio participan en muchas otras ferias. Hemos venido participando en las ferias del parque, que es una edición que organiza la municipalidad con bastante éxito y muy contentos los feriantes por participar ahí. Así que sería la última en la uni, pero podría surgir alguna otra en el marco de otro espacio de la ciudad.